Hola, ¿qué tal, amigos, seguidores de Facebook? Un saludo muy cordial de su amigo, su reportero Mario Guevara, en este día domingo, ya, ¿verdad?, en horas de la tarde. Les cuento que, como todos sabemos, ¿verdad?, mucho se habla de historias negativas de nuestra comunidad, mucho se habla sobre crisis, el caos en torno a este coronavirus, pero no todo es malo, hay cosas positivas que también pasan. Justamente hace... El día de ayer fuimos contactados por una madre de nuestra comunidad que nos estaba diciendo, mira, dice, hay un niño latino que se siente muy triste porque su cumpleaños no va a ser celebrado a pesar de que tenía todas sus ilusiones, todos sus ánimos. Y me refiero a este pequeñito. Hola, ¿cómo te llamas? Edward. ¿Cuántos años estás cumpliendo, Edward? 10 añitos. Y resulta ser que es el cumpleaños de Edward y pues estaba bastante triste porque pues no iba a ser la famosa fiesta que estaba esperando. Ya tenía mucho tiempo esperando tu party, ¿verdad? Sí. Y estaba un poquito triste, me dijo tu mami. Sí. Pero nuestra comunidad, ¿verdad?, que como siempre sabemos de que no las ingeniamos, no se puede hacer fiesta, no hay tales de que vamos a reunirnos las 50 o 60, 80 o 100 personas que siempre nos reunimos para hacer fiestas, pero... A este pequeñito y a su familia se le ocurrió una idea muy, muy extraordinaria. Como podemos ver aquí, ellos se las ingeniaron para que los vecinos, los amiguitos, pasaran enfrente de su casa a saludar al pequeño. Véanlo, véanlo, esta es la forma de celebrar que tienen con este pequeñito. Y vienen y así le están celebrando a la distancia. ¡Wow! Sin tener contacto físico, no ha tenido el niño mayor fiesta de cumpleaños que estar afuera de su casa esperando cómo lo saludan sus amiguitos, sus vecinos. Y tenemos 5,000 personas conectadas. ¿Cuál es el mensaje que la gente? ¿Cómo te sientes hoy después de que ya tu fiesta te la están celebrando, aunque sea de manera así a distancia? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Y te han traído regalos? ¡Ay! Le han traído 3 sobres con $20. Sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Está contento por eso? Sí, pero todos los carros que... ¿Han pasado muchos carros? Sí. Y vino hasta un policía, ¿verdad? Sí. ¿Se acaba de ir? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y te gusta jugar pelota? Sí. Y es una historia positiva que quisimos darle cobertura para que veamos de que aún en medio de esta crisis de coronavirus, todo el mundo habla de muerte, todo el mundo habla de tragedia, hay cosas buenas que están pasando. A pesar de eso, las familias se las ingenian para dar un día de esparcimiento, un día de alegría a pequeños como este que son inocentes y están pues apartados de toda situación mala que pasa en el mundo, gracias a Dios. Y pues a pesar de eso, no. Niños como él están teniendo sus momentos de alegría, sus momentos de esparcimiento y pues de una manera diferente, no lo usual, pero está celebrando su cumpleaños. Cumpleaños número 10. Ellos son de origen, ¿ustedes de dónde son originarios? El Salvador y mexicano. Ah, dice el niño es, la mamá es del Salvador y el papá es de México, ¿es así, verdad? Sí. Y residen aquí en la ciudad de Flowery Branch, este es en el condado de Hall. Uno de los condados, de los primeros condados que se pronunció con este tema del coronavirus, que puso restricciones, lo cual está bien porque por medidas de seguridad, ¿verdad? De hecho, ni siquiera hay contacto físico con el niño para no tenerlo que exponer a nada, porque uno no sabe, ¿verdad? Uno no sabe, tal vez uno se cuida, pero no sabe la otra persona. Entonces, lo ideal es pues así le ha tocado a esta criatura, ¿verdad? Celebrar su cumpleaños ahí de una manera prácticamente virtual. Y han venido varios de sus amiguitos, varios de sus vecinos, lo han venido a felicitar, le han traído su regalito. Y como sea, ¿verdad? Al final de cuentas, tuvo su cumpleaños. Un cumpleaños completamente nuevo, completamente diferente. Un poco raro, pero tuvo su cumpleaños, que es bueno, ¿no? Y aquí está su mamá. Hola, ¿cómo está? Hola, Mario. Buenas tardes. Gracias por contactarnos y contarnos esta historia. ¿Cómo tuvo la iniciativa de hacer este cumpleaños así de una manera diferente? Bueno, pues porque él estaba triste y... Normalmente siempre tratamos de hacerle algo, nos vamos de vacaciones o intentamos hacer, pero este año obviamente tenemos que mantener alejados y él estaba bien triste, dice, mami, no voy a poder tener ni siquiera a mi familia, mis tíos, mis abuelos. Y se me ocurrió porque miré en Facebook una muchacha que se emocionó porque no sabía que le iban a hacer algo así
y contacté a bastantes de mis amistades y familiares que aceptaron, y les agradezco en el alma porque pues no cualquiera dice sí lo hago, ¿verdad? De igual manera gastan su gasolina por venir y saludar al niño. Así que lamentablemente vino un oficial y usted sabe que con los oficiales es la hora. Ah, sí, sí, sí. Pero no, le agradezco muchísimo a usted que tome. Él estuvo aquí apoyándolos también, dándoles a ustedes básicamente el seguimiento. Hasta el mismo oficial vino a celebrar el cumpleaños del niño de manera indirecta. Sí, sí, así que la vecina. Y aquí tengo el video, se lo voy a compartir a usted porque yo creo que hasta yo me emocioné más. Empecé a llorar porque pues les agradezco que hayan querido apoyarnos en esto, ya que todo el mundo está con tristeza, muchas personas no lo pueden celebrar, los niños están tristes y esto nos da una oportunidad de que ellos tengan su momento. Él estaba jugando, le dije que como a veces hago video, le digo, tú vas a ser la estrella de mi video hoy, y él estaba con que iba a hacer el video y que íbamos a jugar basketball. Y cuando empezaron a pasar todos, y especialmente el oficial, se tapó la boca porque dijo, ¿qué está pasando? Entonces sí se emocionó y sí fue muy bonito. Así que muchas gracias, Mario, sí, por darme su tiempo. Para los que recién están conectando, aquí estoy en una vivienda en la ciudad de Flowery Branch, en el estado de Georgia, aquí en el condado de Hall, donde pues justamente un cumpleaños de manera diferente, un cumpleaños bastante divertido. La gente viene, la gente pasó a celebrarle al niño. Mira sus saludos de Happy Birthday ahí, básicamente para que el niño pueda sentirse querido a pesar de todo, ¿verdad? Estos son los globitos que pusieron en su casita para hacerle ver de que es importante. Y qué bonito este tipo de historias, ¿no? Tomando las medidas pertinentes, sin desobedecer, sin desacatar las reglas de las autoridades. Se hizo el cumpleaños del niño de una manera especial, de una manera distinta. Y aquí está contento, a pesar de todo, ¿verdad? No hubiera sido su cumpleaños, pero a pesar de todo se hizo. Y esa es nuestra gente. Se las ingenia, no hay coronavirus que nos pueda frenar. La comunidad latina sigue firme, la comunidad latina sigue de pie. Nosotros, a pesar de todo, nos las ingeniamos para hacer las cosas bien, siempre y cuando se conserve el tema de la seguridad, siempre y cuando se mantenga la distancia entre las personas para evitar la propagación del virus. Pero nuestra gente se rebusca, ¿verdad? Como siempre, así somos los hispanos. Me alegro mucho de que hayan estado conectados a este Facebook Live, casi 7,000 personas. Por favor, compartan este video y pronto le estaremos dando mayores informes sobre lo que está aconteciendo en torno al coronavirus, tanto en Georgia como a nivel nacional y mundial. Sigan conectados de Mundo Hispánico. Hasta pronto, mi gente. Dios los bendiga y feliz día.